La cantante manchega Carmento será la encargada de abrir la segunda edición del Festival de Copla y Canción Aichi Clanera, que se celebra este miércoles sobre las tablas del Teatro Moderno, en una cita que está prevista que dé comienzo a las ocho y media de la tarde y que se prolongará hasta el sábado. El programa, organizado por la Delegación Municipal de Cultura, lo abrirá el miércoles la cantante manchega Carmen Toledo, más conocida por el nombre artístico de Carmento innovadora y tradicional al mismo tiempo, su propuesta aúna el pop con el folclore, demostrando que otra copla es posible. Así se ha denominado la presentación en el Teatro Moderno de su último disco, Este devenir. Carmento cuenta con historias atemporales a través de su música, que nace de la canción de autor y camina a través de la copla, el flamenco, la música étnica o las seguidillas manchegas, antecesoras de las sevillanas. El jueves, a la misma hora, le tocará el turno a la cantante Joana Jiménez, que acudirá a su cita con el Teatro Moderno de la mano del escritor-comunicador Pibe Amador, jurado de Se llama Copla. El viernes día 24, Alba Molina, hija de Lole Montoya y de Manuel Molina, rendirá homenaje a sus padres, conocidos artísticamente como Lole y Manuel, con un repertorio de sus mejores temas, acompañada a la guitarra por Joselito Acedo. Para hablar de su disco mediterráneo, tomará la palabra el escritor Luis García Gil, autor de un libro sobre la obra de Serrat, como Serrat. Y los poetas, recientemente aparecido. Junto a García Gil, comparecerá la cantadora gaditana Carmen de la Jara para apuntar unas pinceladas de algunas de las canciones del cantautor catalán. Este encuentro, que tendrá lugar en el Museo Francisco Montes Paquiro a las siete y media del sábado 25 de septiembre, pondrá fin a la edición de este festival.